Good afternoon. A warm welcome to all of you who are present, to the petitioners on behalf of the Inter American Commission on Human Rights. We are in our 153rd regular session, and this hearing will look at discrimination against trans persons in the Americas. It's a thematic hearing, and we have a number of petitioning organizations. And I'm actually going to give them the floor to introduce themselves to us in due course. But I wanted to introduce to you first my colleague, colleague Commissioner, former President, Commissioner Jesus Orozco, who's joining me. We will probably also be joined by Commissioner Vanuki. I'm also accompanied by the Deputy Executive Secretary, Elizabeth Abbey Merced. And the staff of the Rapporteurship on the Rights of LGBTI Persons at the table. Um, thank you all for joining us. And if I could give the floor right away to the petitioners, the floor is yours, Andres. Muy buenas tardes, excelentísimos señores comisionados y señor comisionado, señora Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para los derechos de las personas LGBTI, y señor comisionado José de Jesús Orozco. En nombre de Caribe, de Caribe Afirmativo, de International Gay Lesbian Human Rights Commission y del Observatorio de Derecho Humano y Legislación, queremos agradecer el otorgamiento a la audiencia sobre discriminación de las personas trans en las Américas. Esta audiencia permitirá darles a conocer antecedentes en relación a la realidad de hombres trans, las personas trans privadas de libertad, la situación de niños, niñas y adolescentes trans e intersex y la situación laboral en Costa Rica y Chile. Haremos entrega a esta comisión de un informe mucho más completo sobre todo lo que hoy resumidamente compartiremos con ustedes. Situación de personas trans que se identifican como hombres o de género masculino. Sin duda, una de las grandes interrogantes es la situación de los hombres trans o de quienes se identifican con el género masculino. Esto porque, en proporcionalidad, son menos que las mujeres trans y porque se producen algunos hechos personales que hacen aún más invisible su vida. La masculinización se hace más perfecta, algo que puede ser considerado bueno, tiene también algo negativo. Pasar desapercibido es un arma de doble filo, porque no hay políticas públicas, no hay luchas sociales. No hay luchas políticas, no hay educación, no hay acciones sociales. International Gay Lesbian Human Rights Commission, preocupada por esta situación, está realizando una investigación en Chile, Costa Rica y Colombia. Algunos resultados compartiremos con ustedes. Algunas frases de hombres trans entrevistados. Tengo que satisfacer las necesidades de mi familia, pero ¿cómo hago para ser yo? Tengo miedo de decirles a mis abuelos que soy trans y perderlos. Complicado el trabajo, tener que explicar que uno es hombre trans. Nadie tiene que explicar si es un hombre o una mujer para tener trabajo, pero nosotros sí tenemos que explicarlo. Yo estudio en la universidad. Cada semestre sufro de mariposas y náuseas pensando en que me llamarán con mi nombre legal. Se me quemó la piel al usar faja y tengo heridas profundas. Me fajo desde los 22 años y ya tengo 39. Y uno pasa 12 horas fajado. Es un dolor terrible en la espalda. Tengo 40 años. Me empecé a fajar a los 11 años. Sé los riesgos, pero los prefiero. Cuando joven me obligué a una relación con un hombre para intentar ser normal. Me decía, me tenían que gustar, me tienen que gustar los hombres. Lo intenté todas las veces cuanto pude. Pensé que así encontraría a alguien que me gustaría y yo podría ser normal. Al escuchar estas frases e historias de vida, podemos sentir la violencia que hay en contra de las personas trans, y específicamente de los hombres trans. Pero también la autoviolencia, la forma de reprimir sentimientos y acciones de vida, por temor o por miedo a los demás. La forma brutal en que los cuerpos son autodañados, llegando a los extremos de tener quemaduras por el uso de la faja y el riesgo a morir, esperando que el Estado responda a una operación de mastectomía. La ausencia de profesionales que tengan formación médica en el área de endocrinología hacen que los hombres trans se automediquen. Incluso en YouTube hay videos de qué tipo de hormonas se pueden usar y cómo inyectar esas hormonas. La ausencia de estudios sobre los daños colaterales del uso de hormonas masculinas en cuerpos femeninos. Las exigencias de tribunales para lograr cambios de nombre y sexo, como son operaciones de mastectomía y histerectomía. Sin el adecuado programa de salud y, por lo tanto, recurrir a médicos que no necesariamente sean especialistas, la negación de la existencia de niños, niñas y adolescentes trans traen consigo el aislamiento y los riesgos en la salud y la vida de los hombres trans. Niños, niñas y adolescentes trans e intersex. Resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, protegerlas y protegerlos de discriminación y estigmatización es fundamental, ya que lo vivido y experimentado en la temprana infancia es lo que genera las marcas más profundas en la vida de un ser humano. Es poco habitual escuchar hablar de identidad de género en la niñez, pero es imperativo hacerlo, ya que el reconocimiento de la propia identidad no es un proceso que empieza a los 18 años de edad. El sistema de educación formal, lamentablemente, no es integrador ni respetuoso. No se respeta en los colegios la identidad de género de una niña o un niño o adolescente. Lamentablemente, hay actividades, ya sea educativas o recreativas, para hombres y mujeres, impidiendo el libre desarrollo emocional, psicológico y cognitivo. Antonia, niña transexual de 5 años, no le permitían expresar su identidad de género femenina, obligándola a usar uniforme masculino y a realizar actividades educativas masculinas. Un día llega a su casa, toma una tijera y le pregunta a su madre, ¿si me corto el pene, podré ser niña? ¿Podré ser feliz? Cabe preguntarse, ¿qué estamos haciendo por las Antonias que hoy en día toman una tijera como consecuencia de la nula protección y discriminación? Diego, niño transexual de 13 años, fue expuesto públicamente a sus compañeros por una profesora y quien les dijo, lo que ustedes ven aquí no es un niño, es una niña. Pero se cree niño. Posteriormente a esta situación, Diego sufrió la transfobia de sus compañeros, quienes cada día, cuando llegaba al colegio, lo metían al tarro de la basura y le gritaban maricón con tetas. Después de dos semanas, Diego llega a su casa, toma un objeto cortante y se infringe corte en sus brazos. Por otra parte, la realidad intersex es aún peor. No hay protocolos de atención a recién nacidos, sexo ambiguo y o intersex, y se está mutilando. Queda la decisión del médico que considere que es un cuerpo normal y por lo tanto debe normalizarlo, tomando decisiones frecuentemente equivocadas y absolutamente violatorias. Los estados deben velar porque en, el, en las leyes de reconocimiento de identidad de género existentes o que estén en tramitación deben incluir a los niños niñas y adolescentes su reconocimiento registral y la protección a ellos. <coughs> por su parte... Las mujeres trans en situación de cárcel viven en un contexto de violencia total. Encarceladas en prisiones de hombres, las mujeres trans son consta constantemente vulneradas en sus derechos. Algunas portadoras del VIH son subalimentadas dentro de las cárceles y deben soportar condiciones poco saludables. Cuando una mujer trans es agredida en la cárcel, el hecho es pasado por alto. La gravedad de las heridas no bastan. Marlene, estuvo detenida. No se respeta el diagnóstico del VIH, no hay confidencialidad, la alimentación no es la adecuada, tenemos tratamiento retroviral, pero no hay controles médicos. Nos dan tres o cuatro preservativos por mes, que son usados para almacenar drogas y nosotras somos guardadoras de drogas anales, ya sea por los otros presos o por los mismos funcionarios. Una mujer trans en Chile. Yo estaba en un pabellón, en una celda con hombres. Y ahí me pegaban, me echaban agua para que me levante, me hacían dormir en el colchón mojado. Así pasé dos meses. Me pegaban combos en las piernas y le pedí a la abogada para hacer un escrito para que me cambien de pabellón. Y me cambiaron. Pero estoy en una pieza de aislados. Esa puerta no la abren nunca. No tengo baño. Estoy, su, estoy sin luz. Todo está oscuro. Estoy con la basura. No me dejan bañarme. Tengo cinco días sin bañarme. No me abren la puerta, ni siquiera para votar la las botellas con mis orinas. Incluso yo le digo al gendarme que me deje votar las orinas y que me deje votar la feca, y me dice: tómatelo tú, cómetelo tú, son tuyos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH de, de Chile, realizó un estudio de septiembre a octubre del 2012 a través de la Fundación Paz Ciudadana a 12 unidades penitenciarias. Una de las Ítemes evaluados fue la población transexual privada de libertad. El INDH tiene y ha constatado que se recibieron múltiples relatos de discriminación por parte de funcionarios, que ingresan a cárceles de hombres y son tratadas las mujeres trans como hombres, pese a ser mujeres, que se les dificulta el acceso a sus ropas, maquillaje, medicina y hormonas. Se recibieron múltiples testimonios de agresiones severas. Los allanamientos son usados como espacio de vulneración de derechos. Existen unidades penitenciarias en las que no hay espacios segregados y otras en que sí existen módulos especiales. Lamentablemente, estas realidades no solamente pasan en Chile, sino que también hemos podido constatarlas en Colombia y en Costa Rica. A continuación, mi compañero Wilson Castañeda profundizará sobre afectación de la violencia específicamente a mujeres trans. Buenas tardes, en Colombia, Costa Rica y Chile existe un alto índice de violencias y presiones sociales a las que se ven sometidas las mujeres trans. Ellas sufren una triple estigmatización por el hecho de ser mujeres, por ser mujeres trans y muchas de ellas por estar en situación de alta precariedad en relación a los ingresos económicos y sociales. Esto sumado en algunos casos a situaciones de extrema pobreza lo cual funciona como un mecanismo de aislamiento y de desconocimiento de sus derechos al construir su identidad de género. Todo lo anterior sitúa a las mujeres trans en estos tres países en una posición de especial vulnerabilidad, convirtiéndose así en una población en riesgo de exclusión social, pues su vida en la región se desarrolla en la mayoría de los casos en espacios periféricos y marginales en los que de manera constante están expuestas a agresiones físicas y verbales por parte de transeúntes, ciudadanos y hasta miembros de las fuerzas militares quienes conciben a las mujeres trans socialmente como generadoras de violencia. Su trabajo se asocia a la delincuencia y como tal. La persecución se hace de manera constante y es legitimada y promovida por la sociedad. En estos tres países, en lo que va del año 2014, se han cometido más de 80 homicidios hacia mujeres trans. Estos casos han aparecido en la mayoría de sus veces en el espacio público, bien sea en lugares de encuentro, o en espacios de trabajo cuando se trata de mujeres trans, trabajadoras sexuales. Y en todas estas muertes hay una característica sistemática de impunidad, pocas investigaciones son adelantadas, una alta carga social de revictimización y de justificación de sus muertes por redes sociales, periódicos y por la misma autoridad relacionándolas con prácticas violentas. Eso las coloca en un estado de indefensión y de difícil acceso a la justicia. Por otra parte, registramos con preocupación que en Colombia, Costa Rica y Chile continúan las agresiones y el desconocimiento de los derechos de las personas trans por parte de la fuerza pública, particularmente de los miembros de la policía. Se desconocen compromisos asumidos por sus países ante el sistema interamericano de derechos humanos, no se cumplen pactos y acuerdos internos y se relativiza su efecto vinculante para cada uno de los miembros de esta institución. Tanto las agresiones hacia las mujeres trans como hacia los hombres trans están marcadas en estos países por fuertes abusos de autoridad golpizas, aplicación selectiva de la ley, retiradas del espacio público y en ocasiones, sobre todo con las mujeres trans, el abuso sexual hacia ellas. En relación con el derecho a la salud en estos tres países de las mujeres trans, hay una urgencia manifiesta de políticas de salud pública con protocolos de atención con acceso gratuito y con dignidad en cada uno de los servicios para su construcción y deconstrucción de género. Además, es urgente que los estados frenen las prácticas clandestinas y a veces de alto riesgo a las que se someten las mujeres trans para la construcción o deconstrucción de sus cuerpos ante el abandono del estado y la inexistencia de políticas al respecto. Llama además la atención en el área de salud pública la necesidad de generar mecanismos concretos de atención y prevención de enfermedades de transmisión sexual, particularmente frente al VIH-Sida. En estos países... Los programas de prevención y atención están siendo liderados por agencias de cooperación internacional que van de salida de los países y no hay una política del Estado de continuar esas campañas, sobre todo en lo que se refiere a la prevención y atención de mujeres trans. Finalmente, en relación con el acceso al trabajo, la vida en la región de las mujeres trans... Se desarrolla en la mayoría de los casos en espacios periféricos y marginales, como ya lo hemos señalado. Transitar en Costa Rica, Chile y Colombia es también transitar a la pobreza. Y eso genera constantes exposiciones a agresiones físicas y verbales que se agudizan cuando se accede a derechos económicos, sociales y culturales como en el caso de un trabajo digno. Se les concibe a las personas trans como generadoras de violencia. Su trabajo se asocia a la delincuencia y como tal se restringe al trabajo sexual y en ocasiones a los servicios de estética y peluquería, donde no se promueven políticas sociales ni de seguridad ni de aseguramiento de ellas y sus familias. La mayoría de mujeres y hombres trans en Costa Rica, Colombia y Chile se encuentran en desempleo o subempleo sin terminar sus estudios o ni siquiera acceder a ellos, sin ningún proceso de afiliación a sistemas de salud subsidiada o a sistemas de salud pública de los gobiernos territoriales. Aquellas y aquellos que han logrado terminar el sistema educativo casi siempre lo han hecho porque han aplazado muchas veces contra su voluntad su construcción o deconstrucción de género. Los espacios conquistados por las personas trans en el mundo laboral están delimitados además del trabajo sexual y la estética y la peluquería en muchas ocasiones en estos países a prácticas delictivas que son presionadas por los actores al margen de la ley que controlan los espacios públicos y obligan a las personas trans a someterse a este tipo de trabajo. Estas prácticas y restricciones se suman a las presiones sobre los cuerpos de las personas trans en los espacios laborales. Se niegan a nombrarlas por su nombre identitario, les obligan a ocultar o a aplazar su construcción identitaria y de manera frecuente existen restricciones a uso y disfrute de derechos laborales como los como el resto de trabajadores de sus mismos espacios de vinculación Restricción a uso de baños, de espacios de circulación, de lugares de reunión, son constantes permanentes de las pocas personas trans que han logrado acceder a los espacios laborales. Es importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nuestros países, Costa Rica, Colombia y Chile, generen políticas integrales o recomendaciones a políticas integrales para que no solamente se respete la vida de las personas trans, sino que haya un acceso real y efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales. Le doy la palabra a Mariana Molman. Thank you. I'm going to speak in English. My name is Mariana Molman. I'm director of programs at the International Gay and Lesbian Human Rights Commission. We've heard today about some of the problems facing trans problems across the region, ranging from public policies that invisibilize trans needs and realities over state failure to recognize the added complexity of health, education, justice, and safety needs of trans persons to pervasive violence against trans persons and communities without any and certainly without consistent state intervention. These problems are all compounded by a conflation of sexual orientation and gender identity in, pu pu in public imaginary and policies, and even at times in the law. Trans women are often not considered women, but rather gay men pretending to be women. And trans men are often not considered men, but rather masculine lesbians and menswear. This is not only wrong, it leads to systematic human rights violations, violence, and even death. All of which the state can and much, must prevent and prosecute. Many of the situations Andres and Wilson have mentioned carry with them elements, elements of this conflation. The conflation of sexual orientation and gender identity finds its most extreme expression in the murders of trans women by their boyfriends or other male acquaintances who would rather kill than be considered gay because they're attracted to a trans woman. This has been the case of countless trans women across the region. It also finds its expression in factually inaccurate judicial opinions, such as, for example, in the case of the trans woman known as PEMM -M before the Peruvian Constitutional Court this year in May. PEMM -M had already legally changed her first name and so petitioned the court to be allowed to change her gender marker in her, identif in her identification documents. The court denied the request, arguing, amongst other things, that such a change could create legal conflicts because Peru does not allow same sex marriage. In other words, the court considered PEMM's request an expression of her being a gay man rather than a trans woman. The conflation of sexual orientation and gender identity also leads to the sexualization of the debate about trans identity and rights. This is problematic for all trans persons, but it has a particular impact on trans children. For example, we see that petitions to include trans children in educational facilities across the region, including in this country, often break down over what we can call the bathroom panic the expressed concern that a trans child's wish to attend school as themselves might be motivated by a perverse sexualized desire to observe other children in the bathroom. Or the violent bullying of trans children for being gay that Andres has referred to in his presentation. This kind of situation is widespread and has the net result of, of excluding trans children from education because others conflate their gender identity with a heightened or perverse sexuality. In international human rights law, we do, of course, treat sexual orientation and gender identity together. There are several reasons we do this. Both constitute prohibited grounds for discrimination that often are excluded from explicit protection in domestic law. And both are linked to discriminatory stereotypes about how men and women are supposed to be or act. Both can, therefore, to some extent, be alleviated when states discharge their obligation to achieve true gender identity by overcoming these stereotypes. But we should be very clear that they're not the same. Simply put, Sexual orientation is about who we feel attracted to and gender identity is about who we are. I'll give the word back to Andres for the recommendations. Respetuosamente pedimos a la comisión que recuerde a los estados su obligación de proteger nuestro derecho humano a una igualdad sustancial independientemente de nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Incorporar en los proyectos de ley de identidad de género el reconocimiento registral a niños, niñas y adolescentes trans e intersex. La implementación de políticas públicas en los diferentes órganos del Estado y su administración, haciendo respetar en ellas la identidad de género y la igualdad de oportunidades y derechos sin distinción. Elaboración de programas de sensibilización y formación sobre identidad de género y derechos humanos para funcionarios de todos los niveles y a todos los órganos del Estado incluyendo las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes por su trabajo se encuentran en relación constante con personas trans. Crear un plan piloto, programa piloto de atención a hombres trans, formado por un equipo multiprofesional de ginecólogos que sepan el tema y tengan un trato y cuidado óptimo. Médicos, cirujanos, plásticos para realizar operaciones, apoyo psicológico para el proceso transexualizador y endocrinólogos para tratamiento hormonal, respetando las decisiones personales sobre el proceso de cambio y cuerpo. Realizar una investigación sobre los daños colaterales del uso de testosterona en cuerpos biológicos femeninos con esterectomía total y sin esterectomía. Crear un protocolo para recién nacidos intersex y o sexo ambiguo basado en los más altos índices de derecho humano, no normalizador y respetando el interés superior del recién nacido. Que la CIDH y su relatoría en el informe hemisférico incluyan un estudio especial sobre derechos de las personas trans

For economic, social and cultural rights given the significance of those in the conversations today. É só para agradecer a uh, sua apresentação, importante e solicitar sempre que possível nos enviar dados, números, estatísticas, pesquisas sobre em particular que já abordaram a questão do trabalho, a questão de saúde que é central em sua exposição e também dados sobre a exclusão educacional para esse trabalho que também é um trabalho eh, em parceria com a relatoria já existente e eh, para que sigamos adelante eh, rumbo à construção da futura relatoria especial desk com espaço fuerte para o que planteamos. Obrigado. Sí, gracias, Presidenta. También uh, agradecer a la digna representación de las organizaciones peticionarias por su presentación y acerca de esta preocupante situación de discriminación y violencia que se ejerce en contra de las personas trans en nuestra región. Eh, yo les pedía, ya en los en las petitorios que, que, que se sirvió formular, Andrés eh, hace referencia a algunas medidas que consideran positivas, pero sí consultaría si en la información que nos pudieran después aportar, eh, eh, poner énfasis en algunas buenas prácticas, si acaso las hubiera, eh, 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 para la eliminación de la discriminación eh, que se haya y la implementación de algunas medidas que, que en este sentido ustedes hayan advertido en la, en la región particularmente eh, decía diría yo las medidas de protección, si acaso o algunos protocolos de investigación especializados para los casos de, de, de violaciones a sus derechos que que vienen ustedes este, de las personas LGBT eh, y qué políticas públicas conocen que pudieran replicarse, verdad en algunos para avanzar en esta dirección. Asimismo, eh, si conocen algunos estados que tengan registros desagregados eh, eh, que permitan identificar la violencia cometida con, en contra de las personas LGBTI, las estadísticas que eh, permitan uno conocer, conocer qué tipos de delitos son perpetrados o en qué eh, zonas con la finalidad de, de realizar un un diagnóstico más, más integral, ¿verdad? Lo que ustedes tengan conocimiento. Y finalmente, eh, eh, desde la relatoría eh, sobre defensoras y defensores de derechos humanos, eh, agradeceríamos la información que nos pudieran aportar o que eh, eh, acerca de algunos patrones que ustedes identificaran de obst o, o, o obstaculización eh, para el trabajo de defensoras. O, o defensores de, de las personas eh, eh, trans. Gracias. Elizabeth Ustedes eh, seguramente ya tienen conocimiento del informe que la Comisión está elaborando sobre violencia y, y personas LGBTI, y violencia y discriminación. Eh, y nos eh, planteó en, en la presentación algunos ejemplos de discriminación y violencia, por ejemplo, en las escuelas, entre estudiantes. Y la pregunta va en este sentido. Cuando el Estado tiene conocimiento o debería tener conocimiento de situaciones de discriminación y violencia eh, entre particulares, digamos, eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes podrían sugerir a los estados para responder a estas situaciones, para prevenir, para responder, eh, pensando en este informe y pensando en la problemática de violencia relacionada con discriminación? Es una cuestión bastante general, pero quería hacer el segmento. Gracias. Fanny Thank you, Madam eh, gracias por las presentaciones. Tendría tres preguntas muy puntuales. Uno, eh, Andrés mencionaste que es poco habitual hablar de identidad de género en la niñez. Quería saber si podían ampliar un poco más en esto y eh, cómo se ha dado el tratamiento de niñez en los proyectos de la identidad de género, de la ley de identidad de género. Y también cuál es el enfoque que debería tener una ley de identidad de género para que no sea patologizante. Número dos, en su solicitud de audiencia ustedes hablan que iban a referir sobre la discriminación que sufren las mujeres trans versus la discriminación que sufren los hombres trans. Quería ver si podían ahondar un poco en eso. Y número tres, habíamos recibido información eh, por otros medios de la situación de mujeres trans privadas de libertad eh, con el factor nacionalidad. Si ustedes tuvieran información en relación con diferencia de tratamiento, si es que hubiera... Eh, de acuerdo a sus estudios en relación con si la nacionalidad toma un, eh, es un factor relevante para el momento de las situaciones de mujeres trans a libertad gracias Thank you very much both the framing of the issue um, the, the importance of understanding distinctly issues relating to gender identity, Um, from issues relating to sexual orientation, um, but also providing us with information. Um, I think in, in we have received a fair amount of information about violence against trans persons, um, but less so in relation to the human rights of trans men and also trans children. So I'm appreciative um, of the request and for the information provided. I wanted to say something about three rights in the context of the information you presented, the right to equality and non-discrimination. Having the Commission having presented a report yesterday about the right to family um, to say something about that and and finally about the right to life. As I listened to you, um, I was struck by the extent to which both discrimination and a lack of recognition. Um, generates both hypervisibility, often for trans women, and invisibility, often for trans women. But sometimes with similar consequences and violations to human rights, the absence of appropriate pu public policies and protocols, which can strengthen the respect for and protection for the rights of trans persons, the absence of appropriate regulation. Um, where this would be valuable in protecting the rights of trans persons. Yesterday, the Commission, in a very different context, launched a report on the right to family. And I've always been struck by the extent to which trans children and youth are deprived of family life in the context of discrimination and inequality. And the extent to which research and public education. Including for families, could improve the possibilities and the human rights of trans children and their right to continue to live um, within their own families as they are. Uh, and I, I say that because um, there is a strong relationship between um, the inequality and the discrimination against trans persons and uh, the deprivation of economic and social rights. The lack of access to education in the context of severe bullying, um, the relationship to mental and psychological interests to young people as a result of that violence which they experience at very young ages, and the absence of meaningful employment as a result. That then becomes connected um, to overcriminalization. And strong levels of violence, so that trans persons, particularly trans women, find themselves in conflict with the law or needing the protection of the law and finding not protection but further risks and violence. And where trans persons need the protection, they often don't meet justice. They meet judicial ineffectiveness, which is um, shaped by. Um, strong uh, stereotypes about who they are and which makes it impossible, um, whatever the reasons for the initial approach to the law, to receive justice throughout the process. And so I say that because I think um, the right to a family is to be understood to be an important right for trans persons and one which the state has a responsibility to promote. And to ensure that ignorance doesn't stand in the way of the rights of trans persons. And then finally, I want to say something about the right to life, because many trans persons don't have the opportunity to live the long life expectancies which most of us um, now enjoy. But more than that, many trans persons don't enjoy a right to a dignified life. And the result of that is. Um, a poor quality of life, poor access to employment, uh, poor access to health, the affliction of diseases, which with research and proper services um, would afford trans persons a better life. And to say that I think the responsibilities relate to a, re to a, to a life free from violence um, without doubt and question, but equally to a dignified life, which includes access to education. Access to health and access to a family, as most of us now take for granted. Can I give the petitioners um, the last word? A few minutes um, to respond to some of our questions. As you can tell, we're deeply interested in the research which you've produced um, in a number of countries, but we welcome some of your thoughts in response to the questions. Probably about three or four minutes. Eh, muchísimas gracias. Mm, primero, en relación a la petición de registros desagregados y estadísticas, la verdad es que nosotros ni siquiera existimos para los estados. Entonces, es sumamente difícil poder recopilar, recopilar esos antecedentes y poder entregárselos. De hecho, eh, en Chile yo visité cinco cárceles. En las cinco cárceles, el registro que hay es de homosexuales, no hay registro de personas transexuales. Nosotros estamos considerados como homosexuales. Eh, lo mismo en las detenciones de salud. Entonces, el dato estadístico, lamentablemente, es algo sumamente difícil de poder recopilar. En relación a eh, las consultas sobre niños, niñas y adolescentes, eh, claramente en los proyectos de ley que se están en discusión, como el que hay en Chile y como el que se va a presentar prontamente en Costa Rica, hay que incorporar a niños, niñas y adolescentes. El tema es: ¿cuál es la recepción o la percepción que tienen nuestros legisladores y legisladoras sobre la materia? Es súper complejo porque los niños son considerados como asexuados, como que no saben lo que quieren, como que no tienen idea, como que son demasiado chicos, y entonces hay que esperar a los 18 años, como si la diversidad sexual de los 18 años un minuto recién es efectiva y los menores no tienen diversidad sexual. Eso es súper complejo, porque en las discusiones eh, para tratar de llegar a acuerdos en las votaciones de los proyectos de ley, lo primero que nos dicen es que los niños no saben. Ahora, ¿es ese el peor periodo? que podemos vivir como personas transexuales justamente en la niñez. ¿Qué enfoque debe tener una ley de identidad de género basado en el derecho humano? En la decisión personal, qué es lo que yo quiero, como me quiero expresar, qué es lo que quiero de mi cuerpo y no en las exigencias de normalizar mi cuerpo para cumplir con un modelo de ser hombre o un modelo de ser mujer. Eh, creemos que no puede ser un, una ley patologizante, por lo tanto, sin exigencias certificados psicológicos ni psiquiátricos, como sucede en varias partes, sin operaciones ¿ya? y sin tratamiento hormonal. Cada uno decide qué es lo que tiene que hacer con su propio cuerpo. Si hay diferencia entre hombres y mujeres transexuales, lamentablemente la misma dinámica y el mismo modelo que hay actualmente en esta sociedad, donde los hombres tenemos ciertas garantías y las mujeres no, es lo que se repite con hombres y mujeres transexuales. Mientras nosotros nacemos biológicamente como mujeres y hacemos, y así nací yo, y hacemos un proceso para ser un hombre transexual, yo subo un peldaño en la sociedad. Y eso es lo que ha pasado conmigo actualmente. Pero mis compañeras transexuales que biológicamente nacen hombre y son mujeres transexuales, bajan un peldaño. Y son castigadas además, porque están traicionando este machismo y están traicionando el patriarcado. ¿No? Así que efectivamente hay una diferencia tremenda. Y en relación a la situación de personas trans privadas de libertad, eh, se marca la diferencia con quienes son inmigrantes. La gran mayoría de las personas trans privadas de libertad de inmigrantes son las que están en la celda de castigo. Y además los procesos por los cuales, los procesos legales por los cuales debería saber qué es lo que está pasando con ellas, si va a ser encontrada culpable, si se va a absolver, etcétera, son los que más se demoran. O sea, ellas pueden estar dos meses, cuatro meses, seis meses, ocho meses sin que siquiera se investigue la razón por la cual fue detenida y enviada a una cárcel y lo otro es que muchos de los inmigrantes también, como en el caso de Colombia con la situación armada que se está viviendo allá, están llegando a nuestros países y están llegando a Chile y aquí llegan a Chile a la explotación sexual y al comercio sexual En relación con los obstáculos que se presentan para la defensa de derechos de personas LGBTI, básicamente identificamos sobre todo en el tema de compañeras y compañeros trans dos obstáculos muy significativos en Costa Rica, Colombia y Chile. En primer lugar tiene que ver con la invisibilidad del tipo de liderazgo que están construyendo. Eh, sobre todo las compañeras y los compañeros trans vienen proponiendo un liderazgo desde la identificación en el espacio público, desde una... Asumirse en lo público como hombres y mujeres trans, ahí están ya generando retos y reflexiones a la sociedad. pero la sociedad ley ahí liderazgos individuales, no asociativos, y por tanto no se están generando mecanismos de protección. En Costa Rica y Colombia hemos tenido discusiones con los estados, porque los estados no reconocen que el solo hecho de que una mujer o un hombre trans asuma un liderazgo en sus comunidades lo hace per se un líder y defensor de los derechos humanos, porque están esperando un proceso asociativo que no podrá demostrar. Y en segundo lugar, eh, hay mayor niveles de, eh, de, 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 de exposición frente a a violencia en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, básicamente porque para muchos sectores de la sociedad, no solamente sectores que están relacionados con los conflictos, sino también sectores tradicionales de la sociedad, el discurso y las exigencias del movimiento trans son discursos en ocasiones violentos, relacionados con prácticas delincuenciales y por tanto no son revisados como exigencias de garantía de derechos humanos. Y finalmente, frente a garantizar derechos económicos sociales y culturales creemos que es importante que la comisión recomiende a los estados ir más allá del derecho a la vida y garantizar una vida íntegra y digna para las personas trans que pase por derecho a la educación al salud y al trabajo con protocolos específicos y con una atención diferenciada que garantice una vida digna para ellos y para ellas I'll just add very briefly to both the point of the statistics and the data and the point of what states can do in terms of violence and discrimination where where there are statistics and there are very few they have to do with hate crime and hate crime prosecution and I, I just want to put on the table it is incredibly important that we don't take hate crime legislation and prosecution as the one and only manner to overcome discrimination and violence. It does not work. It's ver a very individualized attention. It even can tend to put emphasis in a person's gender identity or sexual orientation that had maybe had nothing to do with that crime and that certainly that person didn't themselves want to, to put on the table. But the state has an obligation to overcome the discrimination in many other ways, and that comes back to the education um, that, that Andres has spoken to. My appreciation to the petitioners. Thank you very much um, for the information you've provided and the request you made for this hearing to be held. Thank you, everybody, for attending.